miércoles 1 de julio. Esta es la segunda prueba, es el segundo live del día, porque el primero, ya, el Facebook nos quitaba el audio del Skype. Pero bien, buenos días a todos otra vez, por lo que estaban mirando y por los nuevos que se van a juntar ahora en este Facebook Live. Y hoy día hace mucho calor acá en Italia, estamos a cerca como de 35 grados acá en Bolonia, donde tenemos la fábrica central de RVR Electrónica y donde se producen y se despachan todos los equipos que usted tiene instalado en diferentes lugares del mundo. Hoy día hablaremos de FM, de mantenimiento, de soporte y de cómo la marca en 40 años de mercado se ha convertido en una marca líder por los radiodifusores. Y no es solamente por un tema de calidad de nuestro equipo y de cómo desarrollamos nuestro equipo, pero es también gracias a una red de empresas que están partner de nosotros y que se encargan de mantenimiento en muchísimos lugares en el mundo. Tenemos desde Asia hasta la punta sur de Sudamérica, se imagina. Hoy día hablaremos de eso y del mercado de Colombia con un amigo que voy a presentar, que es Diego Alfonso Giraldo, y que se va a conectar de la provincia, de un lugar que se llama Río Negro. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Hola, Mateo, un saludo a ti y a toda la gente de RBR allá en Bolonia. Por acá mucho frío, ¿sabes? Con esta locura del cambio climático, en Colombia deberíamos estar casi que en verano, pero pues en la mayor parte del territorio estamos en invierno. Entonces, las cosas locas del clima, del cambio climático, ¿no? Sí, imagínate que acá ya es verano, entonces el calor es normal, pero es un calor demasiado. Esta temperatura de 35 y pico grados tendría que ser en la mitad o final de julio, no ahora. Pero bien, es un placer atenderte por acá y tenerte como nuestro asesor que va a hablar de la marca hoy día junto a nosotros y también hablar de tu actividad. Entonces, si quieres, y nos puede explicar a todos cuál es tu empresa, dónde se ubica y qué tipo de servicio deja a los clientes que tienen transmisores como lo que desarrollamos nosotros. Muy bien, yo soy Diego Giraldo, llevo alrededor de 22 años trabajando en radiodifusión en Colombia. He pasado por todos los cargos, podemos decirlo, en emisoras, desde operador de audio, desde técnico, desde gerente, director, locutor, productor, programador. Y así, hace 5 años monté esta empresa que se llama Raudio Técnica, se dedica al servicio técnico, venta, mantenimiento, reparación, actualización, montaje, instalación, asesoría, en todo lo que tiene que ver con servicio técnico de emisoras de radio en FM y en AM. Y también todo el asunto de cableado estructurado, de voz, datos y eléctrico para estas dos industrias de broadcaster, para AM y FM. Entonces llevamos alrededor de 5 años. Tenemos un grupo de ingenieros que están ubicados en diferentes lugares en Colombia, en Bogotá, Medellín, Río Negro. Y bueno, estamos prestos para darles a ustedes todo el servicio, soporte técnico, reparación, asesoría, instalación y montaje en todos los equipos de la marca RBR que a bien tengan en Colombia y deseen enviar a nuestro laboratorio. Muy bien, entonces tu empresa se dedica ya a alta frecuencia y baja frecuencia, estudio y a planta de transmisión. Correcto, audio frecuencia y radiofrecuencia, las dos, desde el micrófono hasta el sistema irradiante, antenas y bahías, y pasando por todo el cableado, todo. Ah, muy bien, muy bien. Y dime, ¿cuántos años de experiencia tiene sobre el mantenimiento de nuestros transmisores? Perfecto, mira, yo en el año 2005 tuve el primer contacto con equipos RBR, con los famosos amplificadores, los TEX 500, la línea, incluso conocí también y trabajé con procesadores de audio Falcon, que ya tienen sus años. Ahí comenzamos cuando inicié haciéndole mantenimiento a equipos de emisoras universitarias y bueno, ya algunos clientes que tenemos ahora actuales
Tienen varias líneas de RBR, los TEX 500, los TEX LCD, los PTRL-NW, que son los Radiolinks. Entonces, hemos tenido ya desde algunos años varios contactos y hemos reparado, actualizado, montado a muchos equipos de la línea y marca RBR, muy buenos por demás, recomendados en Colombia, y sobre todo porque muchas emisoras que tenemos clientes son emisoras locales, emisoras en Colombia se llaman emisoras comunitarias, y en Colombia son muchas, imagínate, son alrededor de 626 emisoras comunitarias y vienen otras 187 más. Que están en proceso de licenciamiento. Entonces, muchas de estas emisoras tienen equipos RBR. También muchas emisoras en otra línea, que son las emisoras comerciales, ya tienen equipos de altas potencias. Estamos hablando de 5 Tengo una pregunta kilovatios hacia para ti. arriba. Te paro un segundo, tengo una pregunta. Dime. ¿De cuánto es la potencia de una emisora comunitaria en Colombia? Porque tenemos comunitarias que tienen muy pocos vatios en algunos países del mundo, otros que tienen 30. Entonces, ¿cuál es la potencia de, como un average, la 200 idea? 200 vatios es lo normal en Colombia para las emisoras comunitarias locales. Ok, entonces bastante. ¿Y van a cubrir un pueblito y también afuera del pueblo o son solamente local Sí, como? no, Ok. muchas cubren, incluso hay emisoras comunitarias que alcanzan a cubrir 10 o 12 pueblos. Ok. Lo que pasa es que en Colombia el problema es la topografía, son zonas muy montañosas, Claro. entonces se dificulta un poco la dispersión de la señal en FM para estas emisoras. Claro, sí, es una morfología algo parecida a la de Italia, porque también nosotros no estamos en plano como puede ser en el norte de Europa. Acá tenemos hierro y sí, es una morfología similar. No tenemos hierro altos como los tuyos, pero ya, es muy difícil cubrir de manera uniforme el territorio. Pero Correcto. me alegra saber que muchas emisoras comunitarias cuentan con equipos de nosotros, pero tú sabes que nuestros equipos ya se van a quedar por un montón de años, porque la semana pasada he hablado con un cliente que tenía un par de enlaces de 20 años atrás y por la primera vez me estaba preguntando por un repuesto. Entonces imagínate de cuántos años están transmitiendo estos enlaces. Sí, bastantes, bastantes. Muchas emisoras tienen enlaces todavía y TX también, transmisores. Los TX 500, esta semana precisamente estamos en reparación de uno, de una emisora comunitaria. Y son equipos que trabajan muy bien, equipos que yo conozco, como te dije, incluso el primer contacto que lo tuve en el año 2004, y me parecieron equipos que trabajan muy. Nosotros en Colombia le decimos robustos, ¿no? En Colombia hablamos de los equipos robustos, nos gustan mucho porque tienen buen espacio de ventilación, nos gustan bastante también los equipos italianos por el soporte que tienen, porque en Colombia les decimos son guerreros, ¿cierto? Se adaptan muy fácil a las condiciones atmosféricas, a las condiciones de energía eléctrica que tenemos en muchos pueblos de Colombia. Sí, en algunos países nosotros lo llamamos en una publicidad, que son equipos todoterreno, porque Sí veramente es. se pueden adaptar y tenemos clientes que tienen transmisores pequeños instalados en el desierto en África, otros por acá en Italia, la costa, y otros en los cerros de los Andes o en Colombia. Entonces, situaciones muy diferentes una entre la otra, pero el equipo tiene que ser como un guerrero, como tú dices. Tiene que salir al aire 365 días al año y sin parar. O con un mínimo de manutención, porque la manutención es algo de importante. Y por eso que este Facebook Live tiene el título, que nosotros somos una marca líder, pero gracias también a equipos de ingenieros como lo que tú tienes en tu empresa, porque el mantenimiento es parte fundamental, porque tu inversión en la compra de un equipo se convierta realmente en un buen negocio. Claro, y así lo hemos entendido en Colombia. Es un poco difícil el asunto de los recursos económicos en las emisoras comunitarias, toda vez que pues son bastante restringidas en cubrimiento, ¿no? Y sobre todo ahora con el COVID-19 están muy restringidos los recursos para estas emisoras. Sin embargo, muchas tienen, lo decimos en Colombia, la cultura de mantener bien los transmisores. La vida de los transmisores
Mucha parte va en el mantenimiento, en la limpieza, y así muchos directores lo han entendido. Por eso tenemos varios transmisores de muchas marcas, no solo RBR, que llevan bastantes años trabajando, pero es porque se les ha hecho un mantenimiento periódico, se mantienen no solo en limpieza, sino observando cada uno de sus parámetros y teniendo, como lo hacemos en Radiotécnica, tenemos como una historia o una hoja de vida del equipo, como una historia clínica, pero técnica, donde constantemente estamos registrando todos los parámetros y los cambios de logs y todo lo que ocurra en alarmas y con cada uno de estos equipos. Entonces, muchas emisoras se mantienen muy bien, precisamente. Mira, en la región donde yo estoy, que es el oriente de Antioquia, si hacemos un balance general en toda Colombia, podríamos decir que las emisoras más bien montadas técnicamente están en esta región del oriente antioqueño, también un poco en la región cercana a Bogotá, pero esta región, aparte de estar un poco lejana de la capital de Bogotá, tiene equipos muy buenos y estudios y salas de transmisores muy bien montados y también muy buen servicio técnico en cuanto a que en la periodicidad se va haciendo seguido los mantenimientos, se está observando la limpieza y se mantienen bien en todos los aspectos, en los aspectos de tierras, en los aspectos de reducción en reflejada, en antenas. Entonces, en las radios comunitarias en mi región y sobre todo también en Colombia, podríamos decir que están bien en el tema técnico, ¿cierto? Pero ahorita con esta emergencia, con esta pandemia, sí están sufriendo bastante las emisoras comunitarias. Entonces, la gran mayoría tienen equipos bien y los mantienen muy bien, que es una de las grandes apoyos para que un equipo dure tantos años como lo es los de RBR, ¿no? Súper bien, muchísimas gracias. Por los amigos que se están conectando ahora en el Facebook, voy a repetir que hoy día nuestra videocharla en Facebook Live es con un amigo de Colombia, un partner, un ingeniero que se dedica con su empresa y con sus colegas al mantenimiento de equipos en la región más cercana de Medellín, pero tiene también ingenieros siempre de su red que hacen mantenimiento a los transmisores de nosotros en todo el país, en toda Colombia, y hemos hablado hasta ahora de qué tipo de empresa él tiene, qué tipo de mantenimiento hace, no solamente de transmisores, pero también de la parte de estudio, que no es tema de nosotros, pero es bueno saber que es una empresa que te da llave en mano el mantenimiento de cualquier equipo. Y estamos hablando de transmisores por emisoras comunitarias y de cuánto es importante hasta hoy, siempre, que un equipo de tecnología, como es un equipo que desarrollamos nosotros, un transmisor, siempre tiene que ser cuidado con un tema de mantenimiento, ventiladores, limpieza, limpieza de la planta transmisoras y mucho más. Tú, Diego, estaba hablando un poco del tema del COVID, porque ha mencionado el COVID, y me gustaría saber cuál es la situación actual en Colombia, y después te voy a preguntar otra cosa más referida al sector a nuestro sector, al sector de la radiodifusión. Y entonces, ¿cómo están viviendo ahora el lockdown, si usted tiene lockdown, y cuáles son las restricciones que vive cada día? Mira, en Colombia es bastante difícil, porque mira, la gran mayoría de emisoras, pues podríamos decir que en todo el mundo viven de los anuncios publicitarios. Entonces, como debido a las restricciones de ley que tenemos en Colombia, muchos almacenes, restaurantes, empresas cerradas que han quebrado, se han retirado las pautas publicitarias, los anuncios publicitarios de las emisoras. Por ende, están pasando una situación muy difícil, muy difícil. Aunque el gobierno, a través de su Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha ayudado un poco a las emisoras en impuestos, ¿cierto? En congelamiento de algunos créditos y cosas así, la están llevando muy mal las emisoras comunitarias. Precisamente porque son emisoras que tienen en su funcionamiento personal, locutores, productores, ingenieros, técnicos, los servicios públicos, la energía, el cable, bueno, todos los servicios públicos que se requieren, no solo en una sala de transmisores, sino también en los estudios. Claro. Entonces, todos estos gastos no se están compensando con lo que ingresa en publicidad, porque muchos se han retirado. Entonces, las Sí. emisoras la están llevando muy mal.
Te Y voy a sobre parar todo un las emisoras segundo, comunitarias. ya por comentarte que hemos hablado en las semanas pasadas y hemos hecho diferentes Facebook Live y en todo esto Facebook Live hemos preguntado a la gente cómo estaba viviendo las emisoras de radio en esta temporada el tema de la bajada de ingresos de publicidad. Y todos nos han comentado más o menos la misma cosa que usted me está ya explicando de lo que pasa en las comunitarias y no solo en Colombia. Ese es un tema que afecta bastante nuestro mercado, porque va a afectar a todos, a quien hace mantenimiento, a quien va a vender transmisores y a las emisoras que, claro, que si necesitan algo y no tienen plata por invertir, se van a encontrar con temas técnicos difíciles, porque la emisora tiene que salir al aire 365 días al año y garantizar la salida de publicidad. Por eso nosotros en América Latina tenemos una convención, tenemos precios especiales por esta temporada de COVID y nuestro distribuidor máster, que es Broadcast Depot de Miami, está listo por asesorar a la gente que necesita por equipos y por tener precios especiales de temporada y fórmulas diferentes por ayudar a estas empresas. Y también tenemos que agradecer a los equipos técnicos, como lo de usted, que pueden garantizar el mantenimiento también en esta temporada, porque hemos hablado con otros ingenieros que hacen mantenimiento en América Latina y ellos tienen el permiso especial en el caso un transmisor se encuentre parado a la planta, que se pueda salir y se pueda hacer mantenimiento extraordinario, ¿verdad? Mira, nosotros en Colombia también, la parte de servicio técnico está exento de restricciones, o sea, nos podemos movilizar por todo el territorio nacional porque trabajamos para la infraestructura de comunicaciones. No solo nosotros que trabajamos para radiodifusión, sino también los que trabajan para telecomunicaciones, celulares, móviles, bueno, todo el internet y todos estos asuntos. Pero sí, mira, en Colombia, como te dije anteriormente, son 626 emisoras comunitarias. Pero también tenemos 285 emisoras que son de interés público y alrededor de unas 667 comerciales. Las comerciales se basan precisamente en las ventas de publicidad. Entonces, no solo es que sufran las emisoras comunitarias, también las comerciales de grandes cadenas en Colombia ven reducidos sus ingresos, ¿no? Muchas emisoras las han estado vendiendo, muchas también las devuelven al Ah, van a ministerio perder que la regula. licencia. Me está explicando que van a perder la licencia porque no pueden seguir operando. Y eso es Algunas, muy mal. sí. Ok. Nos comenta una persona en el Facebook, y cuando hablamos de potencia de las radio comunitarias, y tú me has dicho que está entre los 200 vatios, ¿verdad? Y en Colombia. Y un señor, Bruno Ellison, nos dice que en Brasil las comunitarias pueden operar un máximo de 25 vatios, porque yo sé que en muchos países están por 25 vatios por abajo. Claro que usted tiene también el tema de morfología que puede afectar y por eso puede ser que su ministerio en Colombia dé una potencia mayor. Mira, acá también hay algunas emisoras comunitarias de 20, 25 vatios, pero son las que están en las ciudades, que son muy pobladas, ¿cierto? Entonces, para ellas sí les dan ese. En Medellín, por ejemplo, tenemos dos emisoras comunitarias precisamente con 20, 25 vatios de potencia. Ah, ok, perfecto. ¿Y usted asesora también en la parte de mantenimiento por antenas o solamente la parte de transmisores? También, También. también por antenas, instalación, mantenimiento y todo lo que tiene que ver con ese servicio técnico. Como te digo, Mateo, desde el micrófono hasta las antenas, el sistema irradiante. Y dime, Radiotécnica, ¿cuántos ingenieros tienes ya como Cuatro. trabajando en el equipo? En el equipo somos cuatro Ok. que están repartidos, ¿cierto? En toda la parte de radiofrecuencia. Ok, ¿en diferentes regiones del país? Sí, Bogotá, Medellín y Río Negro. Perfecto. Entonces usted puede ser un referimiento, como una referencia por las emisoras locales, pequeñas, comerciales y comunitarias que necesitan un apoyo en la parte de estudio y también de planta. Claro, también emisoras de alta potencia. Nosotros hemos tenido clientes como por ejemplo la red de Radio María en Colombia, Ok. con potencias de 12 kilovatios. También les hemos hecho mantenimiento a estos transmisores, transmisores todavía de tubos, de válvulas, Ok, muy viejos. bastante antiguos. Ok. Entonces también les hemos hecho servicio técnico. Ah, bien, bien. Y ya, simplemente esta situación, ninguno sabe cuánto se va a quedar. Como, no sé si usted tiene ya una fecha de
por cambiar de fase. Bueno, ahora acá estamos creo en una fase 3 o algo así. Entonces tenemos restricciones, pero no muchas como en las semanas pasadas o en los meses pasados. Pero claro que está afectando todo el flujo de trabajo de cualquier empresa. Mira, Mateo, aquí también estamos igual, con algunas restricciones cada vez más pocas, pero el problema en Colombia es que sí están aumentando muchos los casos de contagios, ¿no? Y en su gran mayoría por la falta de cultura de autocuidado de las personas. Entonces, aunque el gobierno ha hecho bastantes esfuerzos para que la gente se quede en casa, se cuide, se proteja, pues también hay que entender, Mateo, que somos un país que no tenemos muchos recursos económicos y eso nos lleva a que muchas personas que trabajan del día a día, ¿cierto?, tienen que Claro. salir a trabajar. Sí. Entonces, tienen el problema. Por un lado, o me muero de hambre o por el otro me muero de COVID. Sí. Entonces, hay que escoger qué hacer. Y dime, ¿cuánto es importante lo que transmite una emisora de radio en esta temporada? Como en tema de prevención, educación y sensibilidad, por informar a la gente lo que tiene que hacer, por seguir como las reglas y por no quedarse como afectada desde esta pandemia y desde el COVID. Podríamos decir que 200%, gracias a la radio en Colombia, la gente puede tener información de primera mano de los datos, las noticias, las campañas de autocuidado y también de los procesos que no se pueden hacer, como es la educación. Ahorita Claro. nadie puede ir a los colegios, a las universidades. Entonces la radio, muchas emisoras en Colombia, sobre todo las emisoras comunitarias que son comprometidas con sus localidades, con sus pueblos, con sus regiones, vienen incluso dando clases. Los profesores van a las emisoras comunitarias y dan la clase de secundaria, de universidad, dan clases en la radio, Entonces ¿cierto? son clases como NFM, son educación en remoto. Así es. Y ya, tenemos que cambiar el título. Entonces, la radio es el medio fundamental. También en el 2021, que tenemos internet y mucha tecnología más nueva, sigue como el medio fundamental durante una pandemia por informar, por educar y por tener la gente como informada sobre lo que pasa a la capital y sobre las decisiones del gobierno central en esta emergencia increíble, como la primera vez que miramos en los últimos 50 años de una emergencia así. Mira, Mateo, aquí en Colombia, al haber tantas emisoras comunitarias, ellas tienen agremiaciones o redes de emisoras comunitarias y gracias a estas redes, pues las emisoras han venido solventando un poco o atenuando un poco los problemas económicos, ¿no? Y esas redes han sido muy comprometidas con las campañas de educación, de autocuidado en todos los momentos, no solo en este momento de pandemia. Ya casi más de 20 años que llevan estas emisoras comunitarias en Colombia, ellas han procurado por tener campañas de autocuidado en todas las maneras, ¿cierto? Campañas de antiviolencia, campañas de antidrogas, campañas de responsabilidad social. Todo esto lo ha venido haciendo la radio comunitaria en cada uno de los pueblos y de las regiones. En cada uno de esos pueblos, pequeños o grandes, la gente escucha mucho su radio local, su emisora comunitaria, por una simple razón, Mateo, porque las grandes emisoras no hablan de lo que pasa en ese municipio o en esa región o en ese pueblo. En cambio, la emisora del pueblo, la emisora local sí lo hace. Entonces, si a mí, como habitante de Río Negro, una emisora grande, comercial, no me habla de lo que pasa en mi pueblo, pues la emisora de mi pueblo sí lo hace. Por eso las emisoras comunitarias han sido tan importantes para los pueblos. Gracias a las emisoras comunitarias, muchas se han prevenido desastres, se han atenuado emergencias, se mantiene a la gente informada de, por ejemplo, un corte en el servicio de acueducto, del agua, un corte en el servicio de la energía eléctrica. Entonces las emisoras comunitarias dan estos avisos y la gente puede proveerse de las cosas para este tipo de situaciones. Entonces, en Colombia ha sido muy importante la radio comunitaria en cada uno de los pueblos y en cada una de las regiones. Nosotros en Colombia decimos que los pueblos quieren muchísimo
sus emisoras comunitarias. Por eso los pueblos mismos son los que piden las licencias a través de redes, de agremiaciones, de cooperativas, de trabajos en conjunto, en grupos de líderes de cada uno de los pueblos. Por eso es tan importante ahora la radio y sobre todo la radio comunitaria en esta emergencia del COVID-19. Campañas se han hecho muchísimas por la radio, por la televisión, pero los casos vienen creciendo y es precisamente por la falta de autocuidado de las personas. Pienso que pasó lo mismo que en algunos países que creyeron que esto no era tan grave y la gente seguía tranquila y por eso aumentaron los casos, aumentaron los contagios y lastimosamente las muertes. Entonces ya, y tenemos que quedarnos bien y respaldar siempre las emisoras locales, porque son un medio fundamental en pueblos aliados y también en pueblos de provincia donde las emisoras principales ya nunca quieren cubrir con noticieros o noticias dedicadas. Entonces lo que tú me dices de información directa, en vivo, desde un pueblo y que te informa si tienes problemas de agua o problemas de seguridad o noticias en vivo urgentes, eso es lo que sigue como fundamental en una emisora de radio. Y dime, ¿cuánto el FM se ha bajado en el país respecto a nueva tecnología como el streaming? Mira, esto es una cultura que apenas está entrando en Colombia. Yo vengo, desde que trabajé en emisoras universitarias, teníamos bastantes capacitaciones en todo el país con expertos mundiales precisamente de la cultura del streaming en Colombia. Colombia no es un país que tenga mucha cultura del streaming o del podcast. Apenas se está adentrando en esos lugares del podcast, del streaming. Pero sí ha crecido mucho en Colombia el tema del Facebook Live o de los live en plataformas como YouTube, Instagram o el mismo Facebook. Y muchas emisoras muestran en vivo programas, noticieros, magazines en video, ¿cierto? Entonces ha crecido mucho en la industria, no solo del FM, sino de la M también. Hacer Facebook Lives en YouTube con una cámara o dos cámaras o tres cámaras, con switcher, con graficación, con croma. También nosotros hoy día estamos haciendo un Facebook Live. Imagínate, como yo no tenía esta idea como 15 años atrás. ¿Quién va a pensar que un día voy a hacer un Facebook Live entre dos personas que hablan de técnica y de mercado de transmisores de FM? Entonces, ya, es una revolución. También, como cualquier persona puede armar su canal pequeño en su página Facebook o en la red social. Claro es que una radio de referencia del pueblo siempre es posible que se va a quedar por un tiempo, como la referencia en el país, porque tiene el nombre y la referencia, porque cualquier persona puede transmitir en internet o de otra forma, pero una radio del pueblo que tiene una historia y que tiene nombre de periodistas y tiene un valor por su pueblito, creo que seguirá trabajando por tiempo, claramente también transmitiendo en otras formas, no solamente en el FM. Sí, mira, en Colombia, en los pueblos pequeños o grandes donde están las emisoras de baja potencia, las emisoras comunitarias, casi todas tienen Facebook Live, ¿cierto? Y hacen sus programas por Facebook Live también. Sí. Al mismo tiempo que lo están haciendo en FM o en AM. Transmiten en directo y tienen interacción con los oyentes y participan de concursos a través del Facebook Live, y escriben y envían mensajes, el WhatsApp, todas estas plataformas. Todas las emisoras en Colombia ya lo tienen muy, muy implementado. Y creo que el problema, pienso yo, que como en Latinoamérica o en algunos países de Latinoamérica, pues será la estabilidad del internet, ¿no? Pero en cuanto a que lo vienen haciendo, lo vienen transmitiendo a través de los datos de red móvil o a través de la banda ancha del internet, lo vienen haciendo y muchas personas de ese pueblo, que no viven en ese pueblo, sino que viven en otros lugares, en otros países lejanos, claro, pues tienen contacto con las noticias de su pueblo, de su región, escuchan los actos religiosos de sus parroquias, de sus iglesias, las noticias, se enteran de que se murió tal persona que era muy conocida, muy querido en el pueblo, ¿cierto? Y escuchan los mensajes. Por acá en Italia, que escuchan emisoras en streaming desde el país de donde nacieron, como de Argentina, de Colombia, de Perú.
Entonces, ya, es normal, es una forma diferente. Yo creo siempre que en América Latina, como en muchos otros lugares en el mundo, un equipo, un receptor FM, tiene el costo de como de $5, $3. Entonces, sigue siempre el medio más barato por comunicar. Y eso es lo que está pasando también en Estados Unidos, que parece el padrón del mundo y parece ser tecnológicamente desarrollado al 100%, pero tienen un problema de internet y también por un tema de costo de la plataforma y de llegada del señal de internet en algunas áreas rurales de Estados Unidos. Siguen transmitiendo educación en remoto como hacen en Colombia y como están haciendo en algunos lugares de Italia. Entonces, los profesores llegan a la emisora por tener una charla con los estudiantes en remoto y de esta forma hacen su día de escuela. Entonces, ya, todo el mundo creo que es como país. Y ahora quería cambiar como topic Sí. y tengo una otra pregunta. Y, ¿por qué es como una moda del momento en esta pandemia? Que la gente se está volviendo loca por tener autocine, o como lo llaman en inglés, driving cinema. Sí. Y dime, ¿qué está pasando en Colombia? ¿La gente ya está convirtiendo su cine en autocine, o gente que quiera hacer restaurante con películas en vivo en el carro y en parqueos? ¿Y cómo es la situación? Porque en Europa fue un boom, en el norte de América fue un boom. Y todos están hablando de autocine porque no pueden alcanzar al número de personas suficiente por tener buenas cuentas adentro de los cines. Mucha parte de cines siguen cerrados. Otros están cercanos por abrir, pero el número como de aforo, de personas que pueden entrar, es muy poco y no es negocio por los cines. Mira, aquí está restringido totalmente, cerrados todos los cines en Colombia. Ya se están implementando muy despacio, muy lento, tener algunos autocines en Colombia. Incluso en la región donde yo estoy, que es el Oriente Antioqueño, ya se viene trabajando en precisamente hacer un autocine. Incluso el Ministerio de Comunicaciones está terminando un proyecto, una resolución, donde va a autorizar usar el espectro radioeléctrico con una potencia máxima de 1 vatio, precisamente para cosas como esa, como los autocinemas. Entonces, porque ya se van a comenzar a Y implementar también me imagino en por Colombia. iglesias, me imagino también por iglesias, porque Correcto, en sí. Estados Unidos, Europa y en otros lugares, los pastores, los sacerdotes están haciendo la misa de esta forma en lugares abiertos, la gente llega con su carro y puede escuchar la misa, pero lo puede mirar en la cara. Eso está pasando en muchos malls, centros comerciales, que tienen parqueos muy grandes, acá en Europa y también en Estados Unidos, y los sacerdotes están haciendo la misa de esta forma. Entonces, todo están transmitiendo, como cualquier persona quiere transmitir hoy día. Sí, acá es un poco difícil el asunto por las extensiones de los lugares donde van a haber muchos vehículos. Acá la gran mayoría de centros comerciales no es que tengan unos parqueaderos para coches grandes, sino que son varios pisos, ¿cierto? Entonces, se piensa más pronto en autocinemas que en tener estos sitios para cultos religiosos dentro de los automóviles, tener los automóviles allá. Porque acá sí ya se ha pensado un poco en ir abriendo las iglesias con aforos pequeños, pero se viene haciendo. Y los autocinemas, como te decía, Mateo, ya se van a comenzar a implementar. Desde mi apreciación personal, no creo que en Colombia vaya a haber mucho, tal vez me equivoque, ¿no? Pero vaya a haber como mucho aforo en los autocinemas. Mira, en la región donde yo estoy hace alrededor de unos 20 años se hizo un autocinema y quebró porque no era mucho la gente que iba, ¿cierto? Espero yo ahora tal vez que hay más carros, que tenemos más población en estos lugares y que mucha gente quiere salir a ver cine, a distraerse, a disfrutar de otros sitios no tan encerrados en la casa, pues lo hagan. Sí, Pero va acá se ha lento, no va convertido en tan una rápido. moda porque simplemente fuimos en la casa por, no sé, 2 meses o más de 2 meses. Entonces, ya, la gente quiere salir, tener un poco de diversión, pero no se podría salir
a lugares públicos como antes. Entonces, yo no puedo hablar con cercano con otra persona si no es de familia, tengo que tener una distancia y tengo como un social distancing que no me permite de tener la vida que tenía antes. Entonces, acá en Europa y en el norte de Estados Unidos se han convertido en abrir autocine o hacer conciertos de esta forma. Entonces, tú miras a los artistas ya haciendo la performance, pero escucha el audio desde tu carro, así que no va a salir y no te va a acercar de otra gente. Sí, así se va a comenzar a hacer en Colombia también, Mateo. La idea es que, tal cual como en Italia, la gente tenga, aquí se llama distanciamiento social de 2 metros, que la gente no, que siempre tenga el tapabocas. Incluso si tú no tienes el tapabocas en lugares públicos, el solo salir de tu casa tienes que tener tapabocas, porque si no, aquí te ponen una multa, te toca pagar dinero por eso. No, también por acá. Y yo tengo mi tapaboca por acá, porque cuando termino este Facebook Live voy a regresar a la oficina y en oficina tengo que tener mi tapaboca. Entonces, creo que es algo de mundial. Tenemos restricciones diferentes porque estamos en etapas diferentes de esta pandemia. Nosotros ya hemos pasado la temporada de pico y usted está como en el pico ahora. Entonces, usted está viviendo lo que nosotros hemos hecho, creo, un mes atrás o algo así. Sí. Y yo quiero agradecerte, porque terminamos hoy día este Facebook Live y quiero agradecerte por tu tiempo, por el servicio de mantenimiento que tu empresa garantiza en tu territorio y por garantizar el mantenimiento de nuestros equipos a los clientes que lo necesitan, que sean nuestras antenas o nuestros transmisores. Entonces es un placer saber que podemos siempre como tener el respaldo local de ingenieros que conocen nuestra marca y que respaldan, que asesoran, que sugieren de comprar nuestra marca por la robustez que tiene y por el facto que hacemos y armamos equipos que son todoterreno. Entonces, que se pueden usar en el calor del África, en el frío de las montañas de Colombia o en el norte de Europa, en cualquier lugar del mundo y también contando de asistencia local gracias a la red de ingenieros que tenemos en todo el mundo y por Colombia, gracias también a usted, que eres una de las empresas que dan servicio de mantenimiento y repuestos de nuestros transmisores. Entonces, muchísimas gracias. Mira, Mateo, en Colombia decimos con mucho gusto, es un placer haber estado contigo en este live. Y bueno, pues recomendación, y yo siempre digo, todos los equipos que llegan a nuestro laboratorio, le hacemos mantenimiento, reparación, siempre lo hacemos con repuestos originales, importamos los repuestos directos con repuestos RBR, todos los repuestos que en todos los productos, dime, equipos que y marcas en un que Facebook sea. Live, dime cuál es la página Facebook donde la gente tiene que llegar por solicitud o por escribirte por temas de mantenimiento, si quiere indicarla por acá. Mira, es muy fácil, buscas Raudio Técnica. Raudio Técnica es la unión entre radio y audio. Okay. Entonces, es Raudio Técnica. Ahí estamos en Facebook. Me quitaste mi última pregunta del día porque quería preguntarte qué era Raudio Técnica. Medio de radio y audio. Muy bien, muy bien. Correcto. Entonces, muchísimas gracias y esperamos de encontrarnos en vivo o a la feria en Colombia o en otras ferias que este año fueron canceladas. Y también tenemos que saludar mucha gente que nos ha escrito en el Facebook. Y desde el ingeniero de Miami, Jorge Diegues, que es nuestro ingeniero de soporte. Ambrosio. Con Jorge estuve yo en Medellín hace poco. Con Jorge estuve en Medellín. Sí, estuvimos en un showroom de Broadcast Depot. Sí. Y conversamos con Jorge, experto, yo lo digo, el gran maestro de RBR, ¿no? Ah, bien. Solucionador máster de Miami. Así es. Por las Américas. Y Irving Pena, que es otro ingeniero que trabaja con nosotros y también se encarga de hacer muchos Facebook Live y YouTube videos mostrando cómo se arman y cómo se mantienen nuestros equipos. Y Stefano, que es un ingeniero de Italia, del sur de Italia, que también él hace mantenimiento. Eddie, Maber, Gianfranco Maldonado, que es otro amigo de nuestra marca en Centroamérica, en la parte central. Y Esteban, entonces tenemos muchos amigos que nos están siguiendo. Y
nos vemos próximamente, como la semana entrante o en 2 semanas, con otra gente, porque nos estamos moviendo como en diferentes lugares del mundo, Diego. Hacemos como una semana Asia, una semana Latinoamérica, una semana África, así que conversamos un poco con todos. Con todo el gusto y estamos para servirles. Bienvenidos a Colombia, que puedan viajar y disfrutar de las maravillas que tiene Colombia y vengan al oriente antioqueño, que es maravilloso. Por acá los esperamos. Muchísimas gracias y gracias a todos los seguidores que nos han seguido hoy en este Facebook Live, y el invito es que usted puede mirar nuevamente este video que estará grabado y disponible sobre nuestra cuenta de Facebook y también de YouTube, y puede activar o deactivar los subtítulos. Entonces puede escuchar este video también en otros idiomas disponibles en su región. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana entrante con otros amigos de otro lado del mundo. Gracias a todos.